Me rindo. Me doy por vencido. No puedo dar un paso más. Ahora. Un segundo. Hola, cariño. Dile a tu hermana que llegaré en una hora. Estoy terminando un juego de golf. Yo también te amo. ¡Aquí estoy! Cállate y pelea. Maldito, Rainsworth. Te veré en la próxima, Mitch. Sí, se me acaba la suerte. Oye, te tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Vienes y matas a mi presa porque eres un doctor muy importante? No me gusta estar aquí. ¿Qué te dijo tu padre cuando te pidió dirigir su compañía? Eres sumamente lento. Me regresará a rehabilitación. Eres demasiado lento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabes? Vete al diablo, animal. Uh-huh. Felicidades por otro éxito, Dr. Rainsford. La presa ya está en su sala de trofeos. Mi entusiasmo por tu deporte está disminuyendo. ¿Le gustaría ser la presa en lugar del cazador? No confundas mi aburrimiento con tendencias suicidas. Usted es un cliente muy valioso. Demuéstralo. Búscame un buen reto. Hola, cariño. ¿Por qué esa cara? Ellos son profesionales, ¿entiendes? Harán que tus cazadores vean a Dios. Parecen ser simples matones. La última presa que me vendiste no llegó a la medianoche del primer día. ¿Acaso no lo ves? Esos son los mejores de la prisión. Son los mejores de todo el noreste del Pacífico. ¿Ves al que está allá? Tiene más muertes que los rizos de la maldita Shirley Temple. La presa no debe saber matar. Debe saber evadir y evitar que lo atrapen. Saber engañar y dar pistas falsas. Ninguno de tus presos es una amenaza para el cazador. ¿Y qué tal este? Thomas Ernest Malone. ¿Por qué nunca lo he visto? A ese no querrás verlo. Antes era una maravilla. Pero ahora está al final de la cuerda. Sus números son exorbitantes. Es un maldito degenerado. No sabes todo lo que ha hecho. No le tengo confianza. No puedo confiar en él. Es tan peligroso que lo tenemos en una celda de privación sensorial desde que llegó. Ni siquiera ha hablado con otra persona en más de 7 años. Ha infringido leyes que no te imaginas. Escapó de 3 prisiones, lo buscan en 47 estados, tiene 21 huesos rotos, entra y sale de la cárcel. ¿Quién rayos es Thomas Malone? Si quieres darle a tus cazadores una oportunidad, que no sea él. Malone.
Oye, amiga, ¿te perdiste? No, me encuentro donde quiero estar. Leí tu archivo. Caray, señor, ¿cómo sigues vivo? Ven y acércate, te lo mostraré. ¿Te das cuenta que soy un holograma? Nunca me metería a una habitación con un asesino. Soy tu única esperanza. Estás al final de la línea. Antes de que te pusieran en esta jaula, le debías dinero a North Road 88, a la Triada, a la Nostra, a dos cárteles que conozco, a una docena de usureros de la costa oeste y a ingenuos de la este. Tesorería y la FRS te quieren muerto. Soy muy popular. No entiendo cómo te has mantenido vivo. Es la suerte de los irlandeses. Fue una pérdida de tiempo haber venido. Disfruta el resto del día. Está claro que quieres algo. ¿Eso crees? ¿Preso Thomas Ernest Malone? Eres policía. ¿Qué policía viste tan elegante? Soy experta en juego. Y tenemos uno privado programado para mañana. No será transmitido. Prefiero estar aquí. Tu condena. Cadena perpetua sin libertad condicional. Eso es lo que estás enfrentando. Si ganas, te garantizo tu libertad. Podrás establecerte e ir a visitar a tus nietos. ¿A mis nietos? Yo no tengo nietos. Sí tienes nietos. Dos. De tu hijo mayor Mitchell. Él y su esposa tuvieron un par de gemelos el año pasado. Niño y niña. Viven en una tierra muy lejana y mágica llamada Vancouver. Está bien. Acepto. Pero quiero que cuiden bien a mis nietos. Ahora soy abuelo. Trato. Este es tu contrato de trabajo. Le cedes tus derechos a Apex, una subsidiaria de Saroff Megas Industries LLC. Aquí puedes escribir lo que quieres que diga tu lápida o algo divertido para tu discurso de despedida. De lo contrario, firma y pon tus iniciales. Aunque pierdas, bueno, por la forma en que veo tu vida, la muerte es una ventaja. Llevado a la vida.
Queremos que se sientan en casa y vengan a participar en un fin de semana inolvidable. Apex, comienza el juego. Los cazadores están llegando. Su albergue estará al lado norte de la isla, así que te recomiendo que te alejes de ahí. Apex es muy simple. Hay 6 cazadores. Tú eres la presa. ¿Y si yo mato a los cazadores? Eso nunca ha sucedido. Ha habido accidentes en el pasado, pero Apex nunca ha perdido a un cazador. Fueron capacitados por los mejores del mundo. Capacitación y experiencia son cosas muy diferentes. Precisamente. ¿Qué pasa si mato a los cazadores? Se termina la competencia, querido Malone, y tú ganas. En la isla Apex no hay reglas. Solo ganas o pierdes. ¿Hacen esto seguido? Uno por mes. Y hay una lista de espera de cazadores más larga que tú. ¿Cuál es el premio por cazar humanos? Depende de la calificación de la presa. 10.9 a 11. ¿Quieres saber tu calificación? No. Espero que los cazadores no te subestimen. No son exactamente muy listos. Cada uno viene por sus propias razones. Igual que tú, supongo. Si la presa gana, me consuelo al saber que le cambié la vida. Eres una verdadera santa. Siempre me he considerado como Gandhi. Iluminación a través de la sangre. Oye, los cazadores, ¿se agradan entre ellos? Buena suerte, señor Malone. ¡Lyle, mi amigo! ¿Qué hay de nuevo, Playboy? Vaya, vaya, vaya. Saliste de rehabilitación, ¿eh? Sí, el viejo me dijo que me dejaría regresar si mataba a alguien antes de su cumpleaños. Y hablando de tu papá, me he comunicado con él, pero no ha respondido. ¿Se encuentra bien? Tengo una inversión triple A. Sí, sí, sí. Esto sí, va a fascinarle. Que te llame. Es un mercado alcista, amigo. Hay que aprovechar el presente. No temas, teme a Dios. Solo teme a las mujeres y al vino. Porque el buen Dios ha obrado y yo he llegado. ¿Qué hacen, estúpidos? ¿Estará aquí este infeliz? West, quiero un reembolso. Es él o yo. ¡Sácame de aquí! No seas tan cobarde, niño. La última vez que estuvimos aquí, estuviste a punto de lincharme. No me culpes de que caíste en una de mis trampas. ¿Qué clase de monstruo lincha a alguien, Bishop? ¿Puede ser que uno de tus ancestros? Calma, amigo. Tranquilo. ¡Vaya! ¿Cómo estás ahora, Bishop? Muy bien. ¿Cómo estás entrenando, amigo? ¿Cuánto pesa tu madre? ¿Era 100 o 120 kilos? 150. Volvió a los malos pasos. ¿Crees que Rainsford vaya a venir? Espero que no. Sí, bueno, no podrías ganar aunque tu papi lo pagara. Bueno, al menos en su negocio gana dinero. Sí, exacto. Recuérdanos, ¿cómo hiciste tu fortuna, Bishop? Ah, es cierto. Heredaste 2 billones de tu hermano. ¿Cuánto te queda, 1.5? No. Los mercados han ido un poco... Nadie lo sabe. Compra barato, vende caro. Muy sencillo, compadre. Si aprendió a leer, podrá hacerlo. No hay que malgastar la fortuna de la familia. Tienes una boca tranquilos, chicos. Estúpido. Oigan, tranquilos. Ah, y yo que esperaba un grupo de mejores cazadores esta vez. ¿Qué tal, Bishop? Hola. Bueno, tú no eres mejor que yo, linda Yesa. Señor Lyle. ¿Mi lady? Creo que no nos han presentado. Es que yo... Oye, por favor disculpa al muchacho. Él es mi criado discapacitado mental. Lo compré en Brooklyn, en realidad. ¡Vamos, ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡Reacciona, Eka! ¡Oigan! ¡Calmado, calmado! ¡Oigan, animales! ¡Quítate! ¡Carrion, coño! Creí que te habías cambiado de religión o que tenías otra esposa o alguna de esas tonterías. Tú no me hables así. Nunca. Oye, si tienes algo que decir, ¿por qué no me miras? Carrion,
paga limpio. Ah, todos somos amigos. ¿No es cierto? Todos somos amigos. Excepto Eka. A nadie le agrada a Eka. Eres un maldito imbécil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Otra vez con esto? ¿En serio? ¡Oigan! Vamos, demuéstrale lo que sabes. Crees que eres fuerte, pero solo eres alto. ¡Vamos! ¡Oigan, ya! ¡Es lo mejor que tienes, solo eso! ¡Pelea bien! ¡Vamos! ¿Doctor Rainsford? Comencemos. Mis buenos cazadores, bienvenidos a Apex. Permítanme presentarles sus juguetes de este fin de semana. Son lo mejor de lo mejor. Hay armas para cada uno en esta habitación. Estas son de vanguardia, aceitadas y vigiladas por nuestro equipo de armeros. Muy gracioso. Nuestra oferta a la carta incluye puras sangres, mestizos y motocicletas. No los queremos. ¿Señor? No queremos que la presa robe otra moto. ¿Es problema para ustedes? Bien. Linda, ya preséntanos a la presa. Ustedes tendrán el placer, el honor, de cazar a Thomas Malone. ¿Malone el mutilador? ¿No estuvo en fuerzas especiales o algo así? Me recuerda a la IRA o a la SAS. Suena interesante. ¡Está bien! ¡Muéstranos su foto! ¿Quién rayos es él? Morirá en cuanto se resbale y se rompa la cadera. Está un poco viejo y estropeado, ¿no lo crees? Thomas Malone puede ser la mejor presa que hayan enfrentado. ¿En serio? ¿Él? Comúnmente las presas formaron parte de fuerzas especiales. Fueron boinas verdes o rangers. Pero Malone, él es ex policía. Lo echaron de la fuerza por no controlarse. ¿Y ha trabajado como matón o qué? ¿Qué hace? Sí, parece más un mercenario, ¿no creen? No. No, desarrolló una fuerte adicción al juego y perdió la custodia de sus hijos. Bien, oye, ¿nos das un reembolso si lo matamos en una hora? Por supuesto. Lo que no quise mencionar fue esto. Malone ha desafiado a la muerte más veces que la mayoría de los Marines. Siempre está en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Lesiones? Costillas rotas y la columna vertebral comprimida por saltar de un edificio. Más de 60 conmociones cerebrales, sobreviviente de un choque de tren. Baleado por la espalda en un aeropuerto. Condujo un coche a través de un avión. ¿Qué? Pero hace 5 años lo detuvieron por un homicidio en un robo que resultó mal. Podría seguir, pero nos estaríamos toda la noche. Este hombre no ha tenido una vida fácil. Sí, lo entiendo, pero el Shih Tzu de mi tercera esposa tiene mejor mordida que este señor. Parece un abuso de ancianos, ¿no lo creen? Perdona mi expresión, pero este hombre es un hijo de puta. Desafía todos los algoritmos estadísticos utilizados por Apex para seleccionar su presa. En pocas palabras, parece que el universo no puede matarlo. Tal vez alguien de aquí pueda hacerlo. Bueno, es que todavía no me conoce. A la casa. A cazar. Mapa de la isla Apex. Hmm.
es esto? Sí, son de mi talla. Espero que sean cómodos. Bueno, a juzgar por la velocidad del viento, el tiempo, el clima, creo que iría al sur. Por supuesto. Al este. Sabrá que la luz del día le dará mejor visibilidad. Puede que el viejo tenga cataratas. ¿Eso venía en el expediente? Sigamos adelante. ¿Ya es senil? Oye, tengo una pregunta. Te escuchan fuerte y claro todos los cazadores. ¿Los cazadores pueden matar a cazadores? Técnicamente, sí. No hay ninguna regla que lo impida. Eso suena divertido. Eres una sádica. La caza termina con el coro de campanas. Créeme, lo sabrás cuando lo escuches. Tendrás una ventaja de 3 horas. Buena suerte, señor Malone. Disneylandia. ¿Vas a necesitar eso? No te metas en lo que no te importa. Wow. En serio. ¿Puedes poner el dedo aquí un segundo? ¡Qué gracioso! ¡Solo un segundo! ¡Ponlo ahí! ¡Qué listo! ¡Un segundo! Mira, te mostraré. ¡No, no me toques! ¡Ah! ¿Qué te parece? Aún no está listo. Lo mejor es trabajar como unidades para llevarlo a una trampa. ¿Jessa? ¿Carrion? ¡Ah, no! Nada de equipos. Sí, mejor que cada quien lo haga solo. Nada de trabajar en equipo. Está bien. Deja que los mate uno a la vez. Sí, claro. La clásica historia del cazador que persigue a su presa. ¿Y quién es el cazador? Lyle, el eficiente. Ah, no, esa no me gusta. Mejor a Lyle, el temerario. Mosquitos. Camina sigilosamente a través del bosque, explorando a cada paso. Hay algo que podría estar al acecho, observando, moviéndose. ¿Dónde estás?
¿Dónde estás, ingrato infeliz? ¿Qué diablos? Oye, West, espero que esto no me deje moretón, o te juro que te demando. Prepárate para morir, esqueleto. Funciona. Oh, genial, es una porquería. Oye, West. West, ¿me das un repuesto aquí en el bosque? Ah, hay repuestos invisibles, ¿ah? Sí, problema de seguridad. Eso estará en mi reseña de 3 estrellas, Yel. Oye, West, en tu holograma de segunda, ¿hay algo mejor que agua? Oh, fue una probada de México. ¡Gracias! Solo lo mejor para el predador de Apex. Soy el rey de la jungla, porque yo no le temo a... Oh, santo Dios, Rainy. Camina sin hacer ruido, ¿ah? ¿Quieres un trago? ¿Por qué estás aquí? Lo rastré. Creo que lo vi venir por aquí. No, me refiero a la isla. ¿Por lo mismo que tú? No. No, en realidad no. Vine a cazar a la presa, ¿sabes? Para mejorarme. Además, leí en Forbes que los directivos importantes hacen esto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque quiero estar. Oye, ¿tú por qué? Estoy aquí porque puedo caminar en el Valle de la Muerte y no le temo al mal, porque estoy conmigo. Y a través del juicio y de la tribulación sé que me fortalezco. Realmente tú. Disculpa. No, no es complicado por lo que estás aquí, hermano. Eres un pervertido. Yo dejaría de hablar si fuera tú. Solo acéptalo, amigo. No más palabras, Lyle. Yo estoy aquí porque soy un valiente guerrero. Y nací para hacer todo esto. Yo apostaría todo mi imperio a que no le dispararías a la presa, aunque pudieras hacerlo. Sí. Como digas. ¿Qué? ¿Disculpa? Nada. Puedes hablar, Lyle. Bueno, lo diré con el debido respeto y deferencia, pero algo te pasa en la cabeza. Todos sabemos lo que hiciste, así que no eres un paladín de la excelencia. Asesinaste a tu esposa, hermano, así que no vengas con santurronerías de que vienes a mejorar y puedes bajar esa arma. Hombre, si fuera el mundo real y estuviéramos en una pelea, te arrancaría la cabeza, hermano. Qué bueno que no estemos en el mundo real. ¿Qué diablos haces? Está bien, está bien, está bien. Escucha, tú ganas, ¿de acuerdo? Tú ganas, sí, tú ganas. Yo gano. Es lo único que hago.
Hola, doctor Rey de Reyes. Estaba así cuando llegué. Te dije que casáramos juntos. Es obvio que no duró mucho. Bueno, con Lyle era de esperarse, ¿eh? Sobreviven solo los mejores. ¿Lo hiciste tú? Tú lo hiciste, ¿no? Tiene toda tu marca. Si las reglas cambiaron, ¿ahora quién es la presa? Cuando regresemos al mundo verdadero, voy a pedirte que me hagas un favor. Y vas a hacer lo que te diga. ¿Por qué diría que sí? Hay una diferencia entre lo que está bien y lo que es legal. No querrás que alguien como yo esté diciendo por la calle lo que hiciste. Pero descuida, sé guardar secretos. ¿Cuáles secretos? Que fui creado a la imagen de Dios, el pináculo de la perfección. Si Dios estuviera sordo, tonto, ciego, fuera racista, misógino, caminara sobre la basura, entonces claro. Tienes que leer el Antiguo Testamento, linda. Sofonías 3:8. Ahí está eso y más. Eso es salvaje. Seguro la presa robó su arma. ¿Nos preocupamos por el viejo? No, se confió. Se dio la vuelta en un mal momento. ¿Acaso sacaste eso del depósito? Ya hay que dejarlo en paz. Ese hombre necesita ayuda. ¿Qué dijiste? Pelén. Lárgate de aquí, ¿sí? Pelén. Cuando Pelén. Quieras, donde quieras, Pelén. Amigo. ¡Justo ahora! ¿Quién eres? ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Ey! ¡Ey! La presa intenta distraernos. ¡Mira lo que le hizo a Lyle! ¡Vámonos! ¡Silencio! ¿Estás viendo algo? Averigüémoslo. Esto es lo que haremos. Cállate. Iremos al noroeste. Hagan una cuadrícula. No dejen que los pase. Iré al sur y lo obligaré a salir. ¿Vas a acorralarlo? Sí, cómo no. Sí, todos para nadie y nadie para todos, ¿eh? Me voy. Tendré su cabeza en la tarde. ¿No quieres apostarlo? ¿Tu cabeza por la suya si no lo haces? No es la mejor forma de atacar. Debemos coordinar nuestros esfuerzos. ¿Por qué no dejas que persigan al viejo? Así podrás matarnos a cada uno de nosotros. Cuando regresemos al refugio, ¿por qué no tú y yo bebemos uno por Lyle? Creo que se lo merece. Ridículo, imbécil. ¿Viste lo que le hizo a Lyle? ¿Qué, tienes miedo? ¿Eh? ¿Quieres tomarte un descanso? Estúpido, Lyle era uno de nosotros. Esta presa irá a mi sala de trofeos. Ven acá, aquí está. Dejó un rastro que hasta tú podrías ver. Pero, ¿no has considerado que puedes caer en una trampa? Bueno, tú también estás aquí, ¿eso qué dice? Tal vez vine aquí para cuidarte. Mentiroso idiota. ¿Sabes qué? Aunque mates a la presa,
Eso no hará que te ame tu padre. No comiences. No comiences con eso. Debes ser más rudo para sobrevivir en este mundo, hijo. Soy peligroso. Estoy mal de la cabeza. Imposible reparación, según los psiquiatras de la ciudad. Sí, claro que lo eres. ¿Crees que eres mejor que yo? Por supuesto. Soy más fuerte. Mucho más guapo. Más rico. Por ahora. Sueño con el día en el que te vayas a la quiebra y falta poco. Sueñas con el día en que tu papi esté orgulloso de ti. Pero ¿sabes qué? Eso no sucederá por el momento. Pero te diré una cosa. Puedes decirme, papi, si quieres. ¡Qué bueno! ¡Levántate! ¡Ten fuerza! Ah, tú cocinaste eso. Ah, mierda. Me usaste como escudo humano. Muchas gracias. No fue eso, hombre. Ven aquí y ayúdame. Suplícame. Ya es suficiente. Se acabó. Ya me cansé de este maldito juego. Sácame de aquí y llévame al refugio. Regresa, gatas. Eso le ayudará a tu confianza. Oye, ¿no aprendiste lo que es fortaleza y perseverancia en rehabilitación? ¿O puede evitarte el dolor? Terminarlo por ti. Jódete. Mejor lárgate y muérete. Sería más sencillo para todos. ¡Maldito! ¡No soy la presa! ¡No me mates! ¿Estás diciéndome qué hacer? Eres tan patético. ¡Siempre has sido mi hermanito! ¿Por qué me haces esto? Yo te apoyé. Siempre. Siempre me hacías cosas que me volvían loco. ¡No te soporto! ¡No te soporto! ¡Intenté ayudarte! ¡Intenté ayudarte! ¡Intenté salvarte! ¡Pero no pude! Pero no pude. Lo siento, pero no pude. ¿Qué? 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 ¡Tú me obligaste! ¿Por qué me obligaste a hacerlo? Thank you.
Ten cuidado. Por poco me quitas la cabeza, idiota. ¿La sangre es tuya? Es de Eka. La presa lo lanzó de un risco. Sí, intenté salvarlo. Pero casi hizo pedazos al pobre chico. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por qué? Su padre pagará por tenerlo. Para darle un funeral. Para eso. Bueno, tendrá que ser con ataúd cerrado. La presa lo cortó en pedazos. Yo gano. Es lo único que hago. Es pronto para celebrar, ¿no crees? Rastrea la presa al área noroeste de la isla. Es experto. Sabe dejar su olor. Como sea. Lo haremos sangrar por lo que le hizo a Lyle. Un hombre como él nunca debió venir a una competencia como esta. ¿Malone? Hola, Lyle. Tu esposa es una mujer afortunada. Sí lo fue. Alguien tendrá que decírselo a su familia. ¿La presa hizo esto? Bishop. ¿Por qué? Por diversión. Bishop no saldrá de la isla. Bien. Este lugar no está tan mal. Fue mal, ¿eh? ¿O no?
Esto sabe muy bien. Yo no haría eso si fuera tú. No comería tantas bayas. Esta fruta tiene consecuencias. La isla fue considerada inhabitable después de la guerra. La compré por el costo de un par de tacones rojos. ¿En serio? En serio. El bombardeo constante de radiación de taquiones mutó a las bayas. Se llenaron del concentrado Psychotria viridis, un alucinógeno muy potente, también conocido como psilocibina ayahuasca. Estás a punto de tener un buen viaje. Eso no me molesta. Ya quiero ver su efecto. ¿Estamos en aguas abiertas? Al norte de Japón, al oeste de Hawái. Aún te faltan 6 horas, mi amigo. Si llegas al atardecer, estás libre. Me parece justo decirte que el señor Bishop fue declarado presa por los cazadores restantes. Tal vez quieras hacer equipo con él. ¿Con él? Eso no pasará. A algunos cazadores les gusta la pelea limpia. No creo que sepas lo que significa. No se apegan a las reglas en el mundo verdadero. ¿Por qué sería diferente aquí? ¿Por qué no les dices que me enfrenten uno por uno? Sin armas, sin trucos. Eso sería como pedirle a un chacal que dejara de comer carne. ¿Te gustó tu regalo de esta mañana? Quiero que me regreses mi encendedor, por favor. ¿Por qué no vienes por él? 6 horas, señor Malone. Después serás libre. Millones. No. 120 millones en acciones de mediación de la LMFG. Confirmar pedido. Gracias, Lyle. Una vez que sepan que moriste, las acciones de tu empresa se dispararán. Vas a hacerme multimillonaria para cuando tenga 25. Como me gusta este juego. ¿West? ¿West? Hola, preciosa. ¿No te han dicho que no debes fumar en el bosque? Eso es perfecto. Desactiva la mina. Ahora, Bishop. Si no estuvieras tan atrapada en ganar dinero por la muerte de Lyle, no habrías estado parada ahí. Una tiene sus gastos. Me pregunto qué rayos haces aquí. ¿Por qué viniste a Apex? Estás cazando los bolsillos de los cazadores. Ah, comercio interno. Como te dije. Uno tiene sus gastos. Ya relájate. Baja el arma, por favor. Sabes que soy amigable. Si das un paso más, no volverás a hacerlo con nadie. No hay necesidad de ser mala. Solo estamos tú y yo, Yesa. Nadie más. Carrion, Rainsford, Malone. Ellos son fáciles. ¿Estás seguro? No había estado tan seguro en toda mi vida. No esperaremos mucho para averiguarlo. Ahora eres un juego limpio. Oh. Rainsford puede matarte. Él es mi favorito. ¿Sabes qué? Tú y yo deberíamos unirnos. Tomar el control de Apex. Tú y yo seremos los siguientes Rainsford. Será sencillo. Se siente como un bailecito. ¿Qué carajo haces? Relájate. ¿Qué diablos te sucede? Tranquila. Es una convulsión. ¿Qué carajo, tranquila, Bishop? Si bailas con el demonio, asegúrate de ponerte los zapatos de los domingos. Si fallas tan solo una vez,
Bueno, déjame decirte. No te perdonaré. ¡Eso no fue amable! Desactiva esta maldita cosa, Bishop. La única forma en la que esa maldita cosa se desactivará es si yo lo hago. Bien. Lleguemos a un acuerdo. ¿Hacemos un trato? Un trato. Confía en mí. ¿Sí? Tranquila. Control total. Puedes tener él. Eres una maldita. Ay, mi amigo. No creo que eso sea lo que tenías en mente, ¿eh? Bueno. Bien, podríamos terminar con esto. Haz lo que tengas que hacer. Ruégame. Dispárame. No tienes miedo. Es imposible tener miedo cuando ya estás muerto. Eso quisieras. Soy el menor de 6 hombres. Cada uno de mis hermanos, querían tener más. Tener más dinero. Más. Todos mis hermanos murieron de un ataque cardíaco. Yesa, no puedes llevarte el dinero contigo. Ellos están muertos, pero yo no. Estoy aquí parado. Y voy a vivir como si ya estuviera muerto. No es una mala frase y tal vez la copie. Es la verdad. Todos estamos muertos. Hasta los afortunados. Hasta las bonitas. Shakespeare. No, es mía. Sí. De acuerdo, cadáver. Cuando regresemos al mundo verdadero, me firmarás una parte de la herencia de tu familia para que yo la administre. Lo que te haga feliz. ¿Trato? Es un trato. Buen niño. Quédate aquí. Para bastardo sin combata. ¡Ah, por favor! ¿Qué diablos es eso, Bishop? ¡Deja de estar jugando! Parecen otro par de detonadores, ¿no crees? Ah, sí, sí. Déjame pensar. Pongo 2 minas terrestres. Tengo 2 detonadores y tenemos una probabilidad de 50-50. Si golpeo uno de estos detonadores, uno de nosotros explotará. Entonces, sí. No lo harás, Bishop. Sí, no voy a... ¿Qué crees que nos servirán de cena esta noche? Porque me encantaría un trozo de yesa. Bishop, tú no eres tan psicópata, ¿de acuerdo? No hagas eso. ¡Sí quiero hacerlo! Esto no es un pasatiempo, debemos cazar a Malone, no a nosotros. Por favor, por el amor de Dios, ¿estás no. segura? Bishop. ¿Estás segura? Vamos a averiguarlo. No lo hagas. ¿Por qué no lo averiguamos? No. ¡Saluda a mis hermanos en el camino! ¡Maldito de mí! Qué mal juego. ¿A dónde se fue? ¿Yesa? ¿Yesa? Descargada. Mierda. Wes, dame un repuesto. ¡Dame un maldito repuesto!
poco decepcionado. West dijo que eras difícil, pero esto fue sencillo. Estás corriendo por el bosque con un arma descargada, camarada. Apuesto que pondrás todas esas balas en mi espalda. ¡Maldito idiota bastardo! Eso lo vi en una película una vez. Sí, creo que has estado en peligro muchas veces. Estás mal informado. Yo inventé el peligro. De acuerdo, sal de ahí. Andando. ¿Vamos? No quiero perseguirte por el bosque. Puedo aburrirme. No tenías que asesinar al chico. Puede que sí. Puede que no. ¿Te gusta ser cazador? Se trata de perspectiva. Soy tan peligroso ahora como siempre lo he sido. Y tal vez con una alianza podríamos ser más peligrosos juntos que nunca. Incluso las probabilidades. Siempre apuesto por mí mismo. Son las mismas mentiras que diría Rainsford. ¿Es el que mató al rubio? Astuto, estúpido. Estabas escondido en los arbustos. No parece ser tanto. No, subestimes a Rainsford. Éramos muy buenos cazadores en África. Solamente con machetes de acero y nuestras bolas de oro. Matamos una docena de rinocerontes y no me apena decir que él mató a la mayoría. ¿Y qué te hace pensar que puedes acabar con un hombre que mata tan fácilmente como respira? Sí. Suena como si fuera una fuerza de la naturaleza. No sé si pueda vencerlo. Sí, no quisiera que él supiera que conozco sus secretos. ¿Y tú qué me dices? ¿Crees que puedas matarlo? Mátame a mí. Y se acaba el juego. Él regresa a su torre de marfil y tú regresas a la cueva de donde saliste gateando. Pero si fuera yo y creyera que puedo vencerlo, claro que me arriesgaría. ¿Qué te parece si lo averiguo? Sí, ve a hacer eso. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Elige sabiamente. Mírate. Estás completamente solo sentado en la oscuridad, sorbiéndote, jugueteando con tus juguetes. No me interesa saber si me hablarás hasta matarme. Bueno, antes de que esto se vuelva primitivo, propongo una apuesta. De acuerdo. Primero, Eka. ¿Por qué? Lyle, ¿por qué? Porque quise hacerlo. Lo mismo. No. No. Yo quise hacerlo. Tú tuviste que hacerlo. ¿Estás listo? ¿Para la cena? Claro. ¿Qué estás pensando? Estás en el menú de esta noche, camarada. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tomarás ese cuchillo de caza que se encuentra ahí. Podría cerrar la distancia antes de que yo dispare con este rifle. Fallarás. Nunca fallo. No desde este rango. Pero ahora que te lo dije, puedes tomar la pistola de West, que siempre tiene cargada. Tienes buena puntería. Tal vez dispares antes que yo. ¿Puede ser? Solo estoy extrapolando resultados potenciales basado en lo que sé de ti. Bueno, entonces deberías saber que ese resultado no es mi estilo.
Es que te imaginas a ti mismo como un agente del caos. Te encuentro bastante predecible. Lo dice el hombre más vainilla en el mundo. Puede ser. ¿Sabes? Tal vez ni siquiera use mi rifle. Es muy sencillo. Eres muy extraño, Rainy. ¿Recuerdas esa mierda de recaudación de fondos que hicimos hace un tiempo? Recuerdo que tu esposa me llevó aparte. Cuando estaba subiendo el zipper, ella me advirtió. Me advirtió sobre ti. Dijo que te tenía miedo, que temía lo que eras capaz de hacer. Tenía todo derecho de temerte, ¿no es cierto? Lamento lo que le pasó. Ah, sí, porque perdiste los estribos. Ah, sí, fue un accidente. No. Solo quería ver si lo podía hacer. ¿Pediste apoyo? ¿Qué tal, Carrion? ¿Estás listo para divertirte un poco? ¿Uno contra dos? Muy bien. Me gusta un buen trío. Solo puños y navajas. No. No, creo que debemos darle una oportunidad. Bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Yo no voy a pelear con él. Voy a matarlo. ¿Quieres matarme? Entonces, ¿por qué no vienes? ¡Vamos! ¡Vamos! Yesa hubiera amado eso. ¡No! A Yesa no le encantará nada por el momento. ¿Eh? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde lo sacaste? Yesa me lo dio. ¿Eh? Fue un pago por lo que le di. ¿Entiendes lo que digo? ¿Eh? ¿Sabes? Eres un desgraciado infeliz. ¿Qué rayos le hiciste? Digamos que tuvo una cita con una de mis minas. ¿Eh? ¡Terminó en una fuerte explosión! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está un poco en todas partes! De vainilla. Te veré muy pronto. Mi asesinato, ergo, mi trofeo. ¿Algún problema con eso? Bien. Solo trofeos.
Un león en la selva atrapa una cebra. ¿Cómo le llaman a eso? Comida. Exacto. Una cacería. Una verdadera es cuando tanto el cazador como la presa razonan para hacer algo muy crucial. Cuando tienen los medios y el deseo para derramar sangre. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que mi corazón se relaja en momentos como este. Mis sentidos están al máximo. Cada segundo es vida y es muerte. Afuera existe una droga para todo, pero ninguna me hace sentir como me siento aquí, en completa paz. Bueno, hay algo más en eso. Podemos decir que Yesa merece una muerte mejor. ¿Qué te parece si tú y yo casamos a Malón? No iré a ningún sitio contigo. Estás loco. Igual que tú, señor Carrion. Igual que tú. En el mundo verdadero nos llamarían monstruos por lo que hacemos aquí, pero no nos interesa el mundo verdadero, ¿o sí? Solo vine aquí a cazar a un hombre. Mentira. Esperas que en ese momento de muerte te vuelvas a sentir vivo de nuevo. No es falta de respeto, pero tú eres el más perturbado de los que he conocido. Los dos lo somos, señor Carrion. Pero nosotros construimos imperios, curamos el cáncer, llevamos personas a Marte, pero seguimos siendo humanos, y para ser humanos hay que creer en el ideal quijotesco de que somos buenas personas y que el mal en nosotros no siempre está royendo nuestra mente. No, señor Carrion, no estamos enfermos. Estamos alertas. Somos cazadores. La presa es la que está mal. Son los Thomas Malone del mundo los que están desquiciados. Mira lo que nos está haciendo. Nos pone el uno contra el otro, hermano contra hermano. No, señor Carrion. Debemos destruir a Malone, o él nos destruirá. ¿Qué te parece esto? Un dólar al hombre que traiga la cabeza de Malone. Suciedad, colinas, especialmente árboles enormes. Yo no comería tantas vallas. Estás a punto de tener un buen viaje. Buenas vallas. ¡Malón! ¡Sal de tu escondite! ¡Acabemos con el juego! Thank you.
no más. ¡Dilo! Quiero oír que lo digas. No más. No. No. No más. Maldición, eres. Eres bueno. Chico, soy mejor que bueno. Soy huevos con tocino una mañana de domingo. No quiero volverte a ver. Puedo vivir con eso. Sí, vivo. ¿Por qué diablos viniste aquí? ¿Eres aficionado a esto? ¿Por qué? Estar tan cerca de la muerte me hace sentir vivo. ¿Tú por qué viniste? Peleas muy duro para sobrevivir para alguien que no le importa la vida. Tengo una razón para vivir. ¿Así cuál es? Tengo nietos. Dos gemelos. No fui un buen padre. Pero puedo ser. Puedo ser bueno con ellos. Yo tengo un hijo. Yo tengo un hijo. ¿De qué edad? De 4 años. Tiene 4 años. Esta arma es muy pesada. ¿Qué otra cosa tienes? Carrion, adelante. Carrion, responde. Carrion. West, quiero comprar 5 mestizos, por favor. Para recordarle a Malone quién es el cazador y quién es la presa. Llamar a los mestizos. De lujo a la leyenda que lo mate. Quiero mi trofeo. Quiero que sepa quién es él. Sellen su destino y tráiganme la cabeza de Thomas Malone. Oye, ¿tienes algo a la mano que pueda comer? Muero de hambre. Sí, hay mucho. Genial. ¿Dónde? ¿Dónde? En el refugio. No es nada. Alerta, entran mestizos. ¿Se terminó? ¿Yo gano? Mestizos. ¿Qué diablos es un mestizo? Oye, contéstame. A veces los cazadores los usan para ofuscar a la presa. Felicidades. Rainford nunca los había usado con alguien. Así que, oye, eso es importante. Sí, sí. Me siento muy honrado. We'll be right back.
West, quiero más mestizos. No me importa obligarlos a que lo busquen. No me interesa. Manda más mestizos. ¡Ahora! Señor Malone. Mierda. ¿Dónde está Carrion? Llegamos a un entendimiento. Qué impredecible. Realmente usted es un espécimen, señor Malone. Pero no se menosprecie. Usted es una obra de arte. Bueno, no tiene idea. No, yo creo que ya lo tengo evaluado. ¿Ah, sí? ¿Usted mata? ¿Y lo hace por gusto? No. Soy el pináculo del hombre civilizado. ¿Civilizado? Dios. Yo cazo para conocerme mejor. Es el reflejo de lo que soy, de mi existir. Todo este tiempo creí que usted era un supervillano. Aún mejor. Soy un guerrero Apex. Usted es un idiota. Bueno, yo controlo la farmacéutica más grande que el mundo ha conocido. Soy un multimillonario que se hizo a sí mismo. ¿Y? Es un rico idiota. Y un cretino. No voy a rebajarme para discutir con usted. Su destino... Mi destino es asegurarme de que desaparezca. Qué grosero. Tú eres mi último trofeo. Siempre lo has sido. Creo que ni siquiera West sabe lo que significas para mí. Pero te tengo una pregunta. ¿Cómo te sentiste en esa tumba? En esas jaulas. ¿Un poco de claustrofobia? ¿Un poco encerrado? Voy a colgar tu cabeza en mi vitrina de trofeos. Para siempre mía. Mi presa. Uno de nosotros no va a salir de esta isla. Si tú lo dices... Pero no lo olvides. Soy el Dr. Samuel Rainsford. Soy el futuro de mi especie. Soy un guerrero Apex. ¿Ensayaste eso? ¿Eso? No, bueno, puede ser. Pero el punto es, traje tus derechos de muerte. Estadísticamente es imposible que tú sobrevivas y yo no. Así que lo único lógico es suplicar. Suplícame que te deje vivir. Bueno, así no hago las cosas. Ríndete. No es ese tipo de lucha.